estamos en El Crucero, queridos amigos y amigas. En El Crucero, un municipio del departamento de Managua. Perla Martínez y su servidor Wilmer López. ¿Cómo sentís el clima aquí, Perla? Bueno, Wilmer, aquí hay sol, pero no está caliente, no hay calor, está fresco, rico. Este es un clima benigno. Aquí nos vamos a encontrar con nuestra colaboradora Scarlett Vázquez. Scarlett, muchas gracias. Ya conocía. Mucho gusto, Perla. Scarlett Vázquez nos va a ayudar porque ha estado produciendo el programa. Ha venido varias veces aquí. Ella viene de Los Larios. Los Larios, por aquí, ¿cuántos kilómetros hay más o menos? Del municipio de San Rafael del Sur. Pertenece al municipio de San Rafael del Sur. Y bueno, me está ayudando para producir este programa con todos los contactos. ¿Qué tendremos en el programa el día de hoy? Bueno, Wilmer, hoy tendremos lo que es historia, cultura, tradición. Perfecto. Iniciaremos con gastronomía, el plato típico de acá del municipio, que es moros y cristianos. Perla, ¿dónde empieza el crucero? Bueno, Scarlett, fíjate que yo no sabía que el crucero empieza en el kilómetro 12. Me decía Wilmer que era una carretera que era pequeña y ahora está totalmente ancha y bien bonita. Yo no conocía ahí. Así es, Perlita, comienza del kilómetro 12 hasta culminar al kilómetro 29. ¿Sabías que yo pensaba que aquí donde está este monumento, aquí empezaba el crucero? Estaba equivocada. Entonces empezamos con... gastronomía. Bueno, gastronomía, no está mal. Desde el crucero, así es Nicaragua. Llevan listos los morrales para luego merendar. Camino a la cañada, se van el café a cortar. ¡Oye, capataz! Aquí están muleando el surco. En cuadriles empiezan a trabajar y cuando lo tienen lleno al saco lo van a echar. Y los indios enamorados le dicen les voy a ayudar, y aquellas que están cansadas dicen vuelo a pepenar. Empiezan a trabajar y cuando lo tienen lleno al saco lo van a echar. Y los indios enamorados le dicen les voy a ayudar, y aquellas que están cansadas dicen bueno a qué esperar. Estamos con Emma Margarita Quintero. Ella nos está preparando un desayuno. Doña Margarita, ¿qué nos prepara? Tenemos moros y cristianos. El moro y cristiano se prepara con frijoles nuevos, arrocito, se le pone cebolla, chiltoma, ajo, culantro, para que le dé un buen rico sabor. Luego tenemos queso, tenemos chicharrón, piquito de gallo,
tenemos que chicharrón molido, tenemos aguacates, crema, y tenemos el refresco que es tradicional. ¿Cómo se llama? Doña Margarita, esta es la comida típica tradicional del crucero. Ajá. Yo veo que lleva varias cosas, se me antoja algo. Claro. Es primera vez que lo voy a probar. Usted va a probarlo ahorita y me va a... El pozol con leche tenemos. Qué rico pozol con leche. Bueno, aquí en el crucero tienen buena comida tradicional. Y es la primera vez que yo voy a probar estos moros y cristianos. Pero yo creo que le voy a pedir hasta más. ¿Qué dice? Me gustaría que todos lo prueben. Para que sepan lo que es el moro y cristiano. Incluso me gustaría que un día lo pruebe mi presidente. Ah, claro que sí, ¿verdad? Un honor sería. Claro, y la compañera Rosario Murillo también, para que diga, otro día me diga, venga a hacerme los moros y cristianos. Bueno, sírvanos porque venimos con hambre y ahorita ya nos abrió el apetito, doña Margarita. Vale, qué rico, vamos a comer ahora. Este es el verdadero moros y cristianos del crucero, plato típico tradicional. Bueno, se ve riquísimo y ahora yo voy a desayunar. Vengo de la capilla, un lugar sagrado. Aquí estuvo el padre Bernardo, a quien yo conocí hace mucho tiempo en Cuapa. El padre Bernardo de Cuapa, así se le conocía. Aquí estuvo él. También aquí estuvo Monseñor Bosco Viva, que fue mi amigo. Y lo conocí en el barrio Camilo Ortega hace muchos años. Aquí está un solideo de Monseñor Bosco Viva. A los pies de Nuestra Señora de la Victoria. Ahí hay un rinconcito sagrado, que es donde se encontró la imagen. Aquí, de ahí vengo. Quiero hablar un poco con el sacerdote de aquí y que conozcan este templo que representa mucho para la historia eclesiástica del crucero. Con el padre Eduardo Miranda voy a hablar. Padre, muchas gracias por atendernos. Con gusto, a servirle. ¿Hace cuánto está aquí, padre? Tengo 7 años de estar aquí en esta parroquia de Nuestra Señora de la Victoria. ¿Usted es de Managua? Sí, de la ciudad de Managua. Sí. ¿Y qué tal, cómo son los crucereños? Pues son muy amigables, son muy amistosos, pues son bien comprometidos, este pueblo es bien comprometido con su fe. ¿Hace qué tiempo celebran a la patrona? ¿La fecha? ¿Cómo hacen la actividad? Bueno, nosotros la celebramos ya desde hace mucho tiempo, pues en los años 90, y nuestras fiestas patronales son el 7 de octubre. Nosotros celebramos a Nuestra Señora del Rosario, pero aquí Nuestra Señora de la Victoria. Lo hacemos con un novenario, concluimos con una vigilia, generalmente una vigilia, y luego celebramos nuestra fiesta. El domingo más cercano al 7 tenemos la visita del señor cardenal, quien viene a presidir la Eucaristía y a administrar el sacramento de la confirmación a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes. Me gustaría entonces que nos presentara el coro, o tiene alguien, un director ahí que de coro. Usted me lo puede presentar para que canten algo. Sí, el coro se llama el coro Ave María, es el grupo de jóvenes que están aquí en nuestra parroquia, y pues ellos sí quieren ver a compartir con ustedes ese himno, que es un himno que ellos lo llevan, ¿verdad?, muy dentro del corazón, y cada vez que ellos lo cantan para nuestras fiestas, lo hacen, como lo decía, lo hacen con el corazón. Más que cantarlo con la voz, lo cantan con el corazón estos muchachos. ¿Dedicado el himno? A Nuestra Señora de la Victoria, nuestra patrona de aquí, de la parroquia y también del crucero. ¿El himno es original de aquí? Sí. Un mensaje.
¿Cuántos miradores conoces, perdón? Bueno, Wilmer, yo conozco 3 miradores, pero aquí está Doris Parrales, que me va a decir cuántos miradores hay en el crucero. El municipio del crucero cuenta con 7 miradores. El mirador Gabriel de Jesús Vado, mirador Francisco Araúz Pineda y el mirador Sara de Ulisa López, que está en la entrada del Boquete Santana en el kilómetro 20. Tenemos... Entonces, ¿hay otro mirador antes de este? Sí, no, carretera Boquete Santana, hay 2 más, que es el Francisco Araúz Pineda y el Zaira Yulisa López. Tenemos en el kilómetro 26 y medio el mirador Ventarrón, mejor conocido popularmente como Cachimba Brava. ¿Cachimba Brava? Es por el ventarrón, entonces la gente le puso Cachimba Brava porque sopla muy fuerte el viento, entonces se quedó así como mirador Cachimba Brava. Tenemos el mirador Plaza Sandino, tenemos el mirador Monte Carmelo, esos son los 7 miradores que cuenta el municipio. ¿Y el que más visitan los turistas, los habitantes? Bueno, el más visitado ahorita es el Plaza Sandino, como mirador. Como parque tenemos el Parque Las Mil Flores, el Parque Natural, tenemos el Parque Los Solices y el Parque Divino Niño. Este mirador yo lo veo completo, hay en una parte máquinas para que las personas puedan venir a hacer ejercicios, también hay kioscos para que venden, me imagino, bebidas, hay una grada, un hermoso paisaje para tomarse fotografía, como a mí, que me encantan las fotos. ¿Tiene algún costo entrar a estos miradores? No, los miradores que cuenta el municipio son totalmente gratis y son accesibles a la población, tanto al turista nacional como extranjero. Aunque aquí hay una buena inversión, qué bueno, felicidades a la municipalidad por tener esto gratis, así todos podemos venir. Así es, y los esperamos, les hacemos la cordial invitación a que nos visiten. Bueno, entonces vamos a conocer otro mirador, ¿sigamos, te parece? Sigamos conociendo los miradores. Vamos. Finalizando la primera parte de Así es Nicaragua, aquí en el mirador Zaira Yulisa López, en el kilómetro 24, carretera El Boquete Santa Ana, un mirador hermoso. Estoy viendo un árbol de sacuanjoche, bueno, es el más alto que yo he visto, un paisaje excelente, se mira un poco nublado y también lo mismo, juegos para niños y un ambiente familiar. En un momento regresamos con Wilmer López en la segunda parte de su programa Así es Nicaragua.